Ay, qué bonito es París cuando hay sol. Wow. En France, tout le monde porte des rayons. Oh là là. Un foulard rouge, un béret et une baguette. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireya, una mexicana en París. Y el día de hoy, bueno, hoy es martes. Y déjenme les cuento que amaneció muy soleado hoy. La verdad que cuando amanece así el día de bonito, amaneces con las energías a todo lo que da. Porque cuando el día está gris y lluvioso, la verdad es que es como un poco deprimente. Pero cuando sale el sol, las energías fluyen. Así que hoy está el solecito y traigo muchas ganas de cocinar y de pasármela en la cocina. Así que yo les voy a compartir una receta que es típica de la cocina francesa y es muy simple. Es un quiche Lorraine que viene de la región de Lorraine. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de hacer, es súper rico y lo pueden hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier país. La quiche Lorraine es a base de tocino, pero si tú eres vegetariano, pues puedes remover el tocino y puedes meterle todos los vegetales que quieras. La verdad es que es un platillo que se puede cocinar al gusto. Eso es lo mejor de las tartas. Así que manos a la obra, vámonos a la cocina a comenzar. Vamos a necesitar leche o crema. Huevos, pueden ser 3, 4, ya tú decidirás. Una masa para tarta. Tocino o el relleno que tú quieras utilizar y el que más te guste. Queso, algún queso rallado que se pueda derretir. Sal y pimienta al gusto. Y listo, vamos a comenzar. Con algún tipo de mantequilla o aceite que tengas en casa, vamos a comenzar engrasando el recipiente de tarta, el recipiente que tú tengas. Y una vez que ya esté muy bien engrasado nuestro recipiente, vamos a comenzar con la masa para las tartas. Vamos a ponerla en el fondo del recipiente, vamos a colocarla muy bien. Yo en mi caso le doy el toque femenino y para no desperdiciar ningún tipo de masa, yo la enrollo así como en forma de rulito para no desperdiciarlo. Hay gente que lo corta, hay gente que lo deja, yo en mi caso lo dejo y le doy forma. Y no se les olvide perforar la masa con un tenedor. Y ahora dejamos la masa por un lado y vamos a continuar trabajando con los huevos. Vamos a quebrar los 3 huevos y pasarlos a un recipiente. Y enseguida vamos a condimentar los huevos con sal y pimienta. No se te olvide que si utilizas tocino, pues el tocino es salado para que tengas cuidado con la sal. Yo en mi caso le doy el toque personal y utilizo nuez moscada. Esto es completamente opcional, pero a mí me gusta muy bien y queda como más personalizada la tarta. Así que si tienes, puedes utilizarla. Y ahora vamos a integrar la leche o la crema, la que tú hayas escogido y la que tuvieras en el refrigerador. Y vamos a batir muy bien para que quede una mezcla homogénea. Y listo, ahora tomas la masa e integras lo que sería tu relleno, que en mi caso es el tocino. Y vamos a distribuirlo muy bien por toda la tarta y enseguida vas a incluir lo que fue tu mezcla de huevo con crema o con leche. Y enseguida, y ya para terminar, vas a poner el queso para que cuando se hornee esta rica tarta, pues dé ese toque crujiente que a todos nos encanta. Y ahora solo resta hornearlo a 180 grados por aproximadamente 40 minutos.
así que voy a empezar a comer antes de ir a trabajar. Y huele muy bien y aparte es así como una comidita calientita que para estos fríos queda muy rica. Y es muy sencilla y barata, que es lo mejor.